ahí estaba yo, cara a cara frente al más grande, al más malo de este lado del Serengeti y... Rugiste tan fuerte que hasta se le cayeron. Papá, esa la he oído como un millón de veces. ¿Te sabes aquella en la que hice... ¿Llorar? Sí. La del... Papá... A ver, pensemos. Sí, hay que probar eso. A ver, señor Sabelotodo, te cuento una que sé que nunca has escuchado. Todo empezó en un lugar donde está la vida salvaje. Eran los más rápidos de la sabana. Rápidos, pero en serio. Los demás se habían dado por vencidos hacía horas. Menos tu padre. Por suerte, yo conocí un atajo. Creí que los tenía, hasta que bajó la tolvanera. Típica trampa. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué hice? Sí. Ahí fue cuando solté el rugido. ¿Y ya? Espera un segundo. Yo pensé que ahí se había acabado. Pero tenían un arma secreta. Era el más grande que había visto. Medía 3 metros. ¿Tres? Digo, cuatro. Tres metros. ¡Wow! Y tenía dos pares de los peores cuernos que he visto. ¿Ah? ¿Ah? ¡Wow! Su aliento era infernal. Y era verde. Y eso que no era ecologista. Para vencerlo, iba a tener que sacar valor desde el fondo de mi ser. Así que me tragué el miedo. Tomé todo el aire que pude. Papá, estoy listo. ¿Lo tienes? Lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Ven, demuéstrale! ¡Ruge, hijo! Siempre es igual. Tu rugido vence a... El mío ni a los bebés asusta. No está mal. Has mejorado mucho. De verdad, hijo. Bajó media octava. Bajó media octava. Y a mí sí me asustó. Me pusiste la piel de... Sí, claro que sí. En serio, quiero oírte de nuevo. Ya basta por hoy. A ver, otra vez. Casi lo tienes. Tal vez es un factor técnico. Tal vez no estás abriendo la boca lo suficiente. Ah, sí. Gracias por la mejoría, pero... Para encontrar mi rugido de verdad, llévame a lo salvaje. Oye, un segundito. Tenemos todo lo que puede hacernos falta aquí. Vida con estilo, 3 horas al día. Y aburrición. Aburrición. Jamás voy a encontrar el rugido aquí, ¿entiendes? Ryan. Pero ya está. Al fin descubrí cómo llegar hasta lo salvaje. ¿Ah, sí? Dicen que las cajas verdes llegan allá. Esas cajas son malas, ¿oíste? No te acerques. Pero yo quería... Mira, yo sé que es frustrante, pero... ¿Encuentra su rugido aquí? ¿Aquí? Oh, ya me cansé de escucharte decir eso. ¿Eh? ¡Una rata! ¡Así quítale esa rata! ¡Rata! ¡Las ratas no se dan jamás! ¡Estos lujos, señora! ¡Rata! ¡Ah! ¡No es cierto, señora! ¡Ese es el bebé más feo que he visto en mi vida! Benny, ¿quitarle un dulce a un bebé? Quitarle se oye feo. Yo mejor diría liberarlo. Ajá. Oye, niño, oí tu rugido bajo otra... Octava. ¡Esclava! ¡No! ¡Oh! ¿Eh? ¿Listo para que tu papá y yo nos apropiemos de nuestro quinto título consecutivo de Torto Calling? ¡Ya! Yo no puedo rugir. ¿Cómo van a notar que estoy ahí? ¿En serio crees que ya bajó una octava? ¡Pero por su claro! ¿Qué es eso de una octava? Te escuché. Mmm.
comida. Colesterol. Me quedo con las nueces. No sé cuál sea el problema, Benny. Tiene 11, pero ruge igual que cuando tenía 9. Ayúdame, Sammy. Creo que haces que sus expectativas sean muy altas. Con tus historias de Samson en lo salvaje. Oye, esas historias siempre le han gustado. Lo inspiran. Ya, ya, no te alteres. No voy a discutir esto con alguien que podría usarme como hilo dental. Oye, Sammy, ¿tienes comida ahí? ¿Acá? No, no, del otro lado. ¿Aquí? Ah, si quieres, te... Perdón, Benny. Ya salió.